Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Se Vale Soñar. El agua de la vida. Había una vez un rey que estaba gravemente enfermo. Sus tres hijos desesperados ya no sabían qué hacer para curarle. Un día, mientras paseaban apenados por el jardín de palacio, un anciano de ojos vidriosos y barba blanca se les acercó. «Sé que os preocupa la salud de vuestro padre. Creedme cuando os digo que lo único que puede sanarle es el agua de la vida. Id a buscarla y que beba de ella si queréis que se recupere». «¿Y dónde podemos conseguirla?», preguntaron a la vez. «Siento deciros que es muy difícil de encontrar. Tanto que hasta ahora nadie ha logrado llegar hasta su paradero. Ahora mismo iré a buscarla», dijo el hermano mayor, pensando que si sanaba a su padre, sería él quien heredaría la corona. Entró en el establo, ensilló su caballo y a galope se adentró en el bosque. En medio del camino tropezó con un duendecillo que le hizo frenar en seco. «¿A dónde vas?», dijo el extraño ser con voz aflautada. «¿A ti qué te importa? Apártate de mi camino, enano estúpido». El duende se sintió ofendido y le lanzó una maldición que hizo que el camino se desviara hacia las montañas. El hijo del rey se desorientó y se quedó atrapado en un desfiladero del que era imposible salir. Viendo que su hermano no regresaba, el mediano de los hijos decidió ir por el agua de la vida, deseando convertirse también en el futuro rey. Siguió la misma ruta a través del bosque y también se vio sorprendido por el curioso duende. «¿A dónde vas?», le preguntó con su característica voz aguda. «¿A ti te lo voy a decir, enano preguntón? Lárgate y déjame en paz». El hijo menor del rey estaba preocupado por sus hermanos. Los días pasaban. Ninguno de los dos había regresado y la salud de su padre empeoraba por minutos. Sintió que tenía que hacer algo y partió con su caballo a probar fortuna. El duende del bosque se cruzó, cómo no, en su camino. «¿A dónde vas?», le preguntó con cara de curiosidad. «Voy en busca del agua de la vida para curar a mi padre, el rey. Aunque lo cierto es que no sé a dónde debo dirigirme». El duende se sintió feliz. Al fin le habían tratado con educación y amabilidad. Miró a los ojos al joven y percibió que era un hombre de buen corazón. «Yo te ayudaré. Conozco el lugar donde puedes encontrar el agua de la vida. Tienes que ir al jardín del castillo encantado, porque ahí está el manantial que buscas». «Oh, gracias. Pero, ¿cómo puedo entrar en el castillo si, como dices, está encantado?». El duende metió la mano en el bolsillo y sacó dos panes y una varita mágica. «Ten, esto es para ti.
Cuando llegues a la puerta del castillo, das 3 golpes de varita sobre la cerradura y se abrirá. Si aparecen 2 leones, dales el pan y podrás pasar. Pero has de darte prisa en coger el agua del manantial, pues a las 12 de la noche las puertas se cerrarán para siempre, y si todavía estás dentro, no podrás salir jamás. El hijo del rey dio las gracias al duende por su ayuda y se fundieron en un fuerte abrazo de despedida. Partió muy animado y convencido de que, tarde o temprano, encontraría el agua de la vida. Cabalgó sin descanso durante días y por fin divisó el castillo encantado. Cuando estuvo frente a la puerta, hizo lo que el duende le había indicado. Dio 3 golpes en la entrada con la varita y la enorme verja se abrió. En ese momento, 2 leones de colmillos afilados y enormes garras corrieron hacia él, dispuestos a atacarle. Con un rápido movimiento, cogió los bollos de su bolsillo y se los lanzó a la boca. Los leones los atraparon y, mansos como ovejas, se sentaron plácidamente a saborear el pan. Entró en el castillo y al llegar a las puertas del gran salón, las derribó. Ahí sentada, con la mirada perdida, estaba una hermosa princesa de ojos tristes. La pobre muchacha llevaba mucho tiempo encerrada por un malvado encantamiento. Oh, gracias por liberarme. Eres mi salvador, dijo, besándole en los labios. Imagino que vienes a buscar el agua de la vida. Corre, no te queda mucho tiempo. Ve hacia el manantial que hay en el jardín, junto al rosal trepador. Yo te esperaré aquí. Si vuelves a buscarme antes de un año, seré tu esposa. El muchacho la besó apasionadamente y salió de ahí. Se había enamorado a primera vista. Corrió a toda prisa al jardín y, sí, ahí estaba la deseada fuente. Llenó un frasco con el agua de la vida y salió a la carrera hacia la puerta, donde le esperaba su caballo. Faltaban segundos para las 12 de la noche. Y justo cuando cruzó el umbral, el portalón se cerró a sus espaldas. Ya de vuelta por el bosque, el duende apareció de nuevo ante él. El joven volvió a mostrarle su profundo agradecimiento. Hola, amigo. Gracias a tus consejos, he encontrado el manantial del agua de la vida. Voy a llevársela a mi padre. Estupendo, me alegro mucho por ti. Pero de repente, el joven bajó la cabeza y su cara se nubló de tristeza. Mi única pena ahora es saber dónde están mis hermanos. A tus hermanos les he dado un buen merecido. Se comportaron como unos maleducados y egoístas. Espero que hayan aprendido la lección.
Les condené a quedarse atrapados en las montañas. Pero al final me dieron pena y les dejé libres. Les encontrarás a pocos kilómetros de aquí, pero ándate con ojo. No me fío de ellos. Reanudó el trayecto y, tal como le había dicho el duende, encontró a sus hermanos vagando por el bosque. Los tres juntos regresaron al castillo. Ahí se encontraron una escena muy triste. Su padre, rodeado de sirvientes, agonizaba en silencio sobre su cama. No había tiempo que perder. El hermano pequeño se apresuró a darle el agua de la vida. En cuanto la bebió, el rey recuperó la alegría y la salud. Abrazó a sus hijos y se puso a comer para recuperar fuerzas. Ver para creer. Hasta parecía que había rejuvenecido unos cuantos años. Esa noche, la familia al completo se reunió en torno a la chimenea. El pequeño de los hermanos aprovechó el momento para relatar todo lo que le había sucedido. Les contó la historia del duende, del castillo embrujado y de cómo había liberado de su encantamiento a la princesa. Al final, les comunicó que debía volver a por ella, pues le esperaba impaciente para convertirse en su esposa. Sus dos hermanos mayores se morían de envidia. Gracias a él, su padre estaba curado y encima se había ganado el amor de una hermosa heredera. Cada uno por su lado decidieron adelantarse a su hermano. Querían llegar al castillo cuanto antes a conseguir que la princesa se casara con ellos. Mientras tanto, ella aguardaba nerviosa al hijo pequeño del rey. Mandó a sus criados poner una alfombra de oro desde el bosque hasta la entrada del palacio y avisó a los guardianes que solo dejaran pasar al caballero que viniera cabalgando por el centro de la alfombra. El primero que llegó fue el hermano mayor, que al ver la alfombra de oro se apartó y dio un rodeo para no estropearla. Los soldados le prohibieron entrar. Una hora después llegó el hermano mediano. Al ver la alfombra de oro, temió mancharla de barro y prefirió acceder al palacio por un camino alternativo. Los soldados tampoco lo dejaron pasar. Por último, apareció el pequeño. Desde lejos vio a la princesa en la ventana y fue tan grande su emoción que cruzó veloz la alfombra de oro. Ni siquiera miró al suelo, pues lo único que deseaba era rescatarla y llevársela con él. Los soldados abrieron la puerta a su paso y la princesa le recibió con un largo beso de amor. Y así termina la historia del joven valiente de un buen corazón que, con la ayuda de un duendecillo del bosque,
sanó a su padre. Encontró a la mujer de sus sueños y se convirtió en el nuevo rey. Yo soy Verónica Fuentes y esto es Se Vale Soñar.